He aquí el testimonio documental del triunfal viaje de su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco por tierras valencianas, que han recibido los beneficios del Plan Sur, gestado y comenzado inmediatamente después de las dramáticas inundaciones de octubre de 1957, por orden expresa del primer magistrado de la nación. A su paso por la carretera Madrid-Valencia se detiene la comitiva en el embalse de Alarcón, sobre el río Júcar. Su importancia agrícola e hidroeléctrica corre parejas con el de Contreras, sobre el río Cabriel, afluente del Júcar, obra que está actualmente en ejecución. Valencianas vestidas a la usanza de la región se hallan en primera línea de los que aclaman al Generalísimo y a su esposa en el límite de las provincias Cuenca-Valencia, marcado por el emplazamiento de la presa. Una alfombra de flores transforma el suelo en una especie de antesala de la capital del Turia. El plan de aprovechamiento integral Júcar-Turia beneficiará a 146.000 hectáreas de regadío, aparte de su importancia hidroeléctrica.